Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Tú también tienes algo en común con 1992, Elena. Tienes la misma energía que entonces. Mira, ya has nacido, sí. Bueno, me gustaría haceros una pregunta. En estos 5 últimos años, desde 2019 hasta 2024, ¿sabéis qué tanto por ciento de las leyes de España han sido decisiones europeas? ...53%... El 53% de nuestra legislación ha sido europea en estos 5 últimos años. Y me gustaría poner este ejemplo, que es bastante, ejemplar en este caso, porque lo que nos está diciendo es cuánto de nuestro devenir en las empresas, en los profesionales, nuestra vida del día a día, nuestra vida personal, depende cada vez mucho más de Europa. Desde Ametic, desde los inicios, hemos siempre apoyado a una Europa más fuerte. Y también lo hemos hecho a través de todos los medios que hemos tenido a nuestro alcance. Por un lado, hemos sido miembros fundacionales de la patronal europea, Digital Europe, y por otro lado, lo hemos hecho también de forma directa con las instituciones, siempre representando a la voz de la industria digital y siempre posicionando para hacer propuestas, posicionamientos para hacer una Europa mucho mejor, más competitiva y más sostenible. Me gustaría recordar ahora que se acaba de celebrar, de hecho hace muy poco, en junio, unas nuevas elecciones europeas. Y decíamos lo importante que es Europa en nuestras vidas, ¿no? Pues esto sin duda tiene implicaciones. Tiene implicaciones que aquí vamos a desvelar. Y para ponernos primero en contexto, vamos a dar algo de información general, porque no hay que suponer que todos sabemos de todo. No, nunca, nunca. La ignorancia nos puede traer, con la curiosidad, la mayor de las inteligencias. El Parlamento Europeo es una asamblea parlamentaria. Y como bien sabéis, está elegida por los ciudadanos, por todos nosotros. Por tanto, son los diputados de este Parlamento Europeo, más de 700, que nos van a representar en cuanto a la nueva regulación, la nueva legislación y, sobre todo, la nueva dinámica de nuestras vidas dentro de Europa. Esos más de 700 eurodiputados están representando en este momento a más de 450 millones de personas en Europa. ¿Y todo esto para qué? Para debatir sobre los temas más importantes de nuestra vida profesional y personal, para debatir de temas económicos, sociales, empresariales y, a partir de ahí, elaborar y también publicar las nuevas leyes. Pero además de esas leyes, hay partidas presupuestarias y destinos de esas partidas presupuestarias. Por lo tanto, este Parlamento Europeo, hay que recordar que tiene pilares fundamentales sobre los que basa toda esta actuación que acabo de citar ahora. Primero, es la libertad. Segundo, es la igualdad de derechos. Y el tercero es un Estado de Derecho. Y eso también debe estar embebido en todos los desarrollos tecnológicos. ¿Y qué ocurre tras las elecciones de los eurodiputados? Pues muy bien, pues elige al presidente de la Comisión y se eligen a los nuevos comisarios, que son los que tienen que velar porque se cumplan todos los objetivos en los Estados miembros y, por lo tanto, en la Unión Europea. Pues bien, en estas elecciones, que ocurrieron en junio, se ha arrojado una configuración que da continuidad al pasado ciclo. Y eso lo decía el ministro Jordi Hereu, ministro de Industria y de Turismo, esta mañana. Es una de las mejores noticias que tenemos. Y lo es porque en esa continuidad hay que recordar que en el pasado ciclo ha sido la innovación, la tecnología y el desarrollo de todo este talento que tiene que llevar a cabo esta innovación y digitalización una de las prioridades de Europa, que va a seguir siendo una prioridad de Europa. Una vez más, recordando siempre una Europa fuerte y democrática. Europa está en una carrera competitiva mundial y esta es una carrera colaborativa, esta es una carrera en equipo y, de hecho, por eso una de las principales prioridades de este próximo mandato es el single market, es el mercado único y, por ende, eso quiere decir establecer al final un enfoque europeo común en nuestro sector digital. La simplificación regulatoria es uno de los ejes más importantes de actuación. En este momento hemos tenido, en el pasado ciclo,
Karma Artigas ha sido también una de las protagonistas de todo ello, lo que hemos podido llamar dentro de Ametic un tsunami regulatorio. Y es que lo ha habido, lo ha habido. De hecho, en este momento existen más de 50 expedientes legislativos solo en nuestro ámbito del sector digital. Bien, pues estos próximos años no se trata de crear nueva regulación, se trata de aplicar la regulación que ya ha sido creada en el pasado ciclo. Y eso, además, tiene que garantizar que esa implementación de esta legislación se realice de una manera eficaz, ágil, eficiente, coherente, simple para las empresas. Habrá que ayudar a las empresas, y eso también es una labor de las administraciones públicas, a que todo esto llegue a muy buen puerto. Fue el mismo Consejo de la Unión Europea que en unas conclusiones en el 21 de mayo de este 2024 decía, y quiero citar literalmente, el futuro digital de la política de la Unión Europea debe tener un mejor equilibrio entre la innovación y la carga normativa. Y es así que ese equilibrio tiene que favorecer al final el mercado único digital, fomentar la innovación y también dotar más cintura a las empresas y a las administraciones públicas para poder, además, acotar estos cambios tan rápidos que están ocurriendo dentro de nuestro sector tecnológico. Uno de los objetivos claros después del que os he citado, que es justamente rebajar toda la carga, en este caso regulatoria, es uno de un espectro mucho más amplio, ¿no? Y estamos hablando aquí de la competitividad económica. En cuanto a esto, pues podréis decir, bueno, esto no es nuevo. Europa ha querido ser siempre competitiva económicamente. Ya, pero esto tiene que revisarse impulsando nuevas estrategias y además estas nuevas estrategias con un foco digital, hacer creciendo la industria para dotarlos de mayor financiación pública y que vaya hacia sectores estratégicos como son el tecnológico, la energía o la defensa. De hecho, ya existen alianzas industriales como el Joint Undertakings, programas como los IPCEIs, de los cuales mucho hemos trabajado en Ametic, igual que con los PERTES y otros más. Y aquí todavía hay mucho camino que recorrer, ¿no? Primero por la aplicación de los propios fondos y después también hacia dónde van. Hemos dicho sectores estratégicos y eso está muy bien, pero también que capilarice a otro tamaño de empresas. De hecho, solo el 20% de las pymes han podido participar de algún IPCEI y desde Ametic otra vez reivindicamos que vaya también más hacia las pymes, que las pymes estén siempre en una prioridad de las agendas. El año pasado también en Ametic presentamos el informe de Resilient EU 2030, que como recordaréis fue elaborado por el Gobierno y se presentó durante el mandato de la presidencia española dentro de la Unión Europea, ¿no? En este informe se plasmaban tres grandes escenarios de capacidades de la Unión Europea. El primero, tecnologías donde podemos tener en Europa una ventaja competitiva. Hoy hemos visto algunos ejemplos aquí. Luego, tecnologías donde hay un potencial de estar a la vanguardia. Y tercero, tecnologías en las cuales nunca vamos a liderar, pero es bueno que tengamos la mínima criticidad en esas tecnologías para cuando hayan, por ejemplo, disrupciones en la cadena de suministros, como ya lo tuvimos, pues tengamos una resiliencia básica para salir adelante. De esta forma, y para saber dónde estamos en la Unión Europea, se solicitó a todos los Estados miembros que comenzaran a mapear cómo eran las tecnologías críticas de cada uno de los países, es decir, dónde estamos, ¿no? Así que toda la colaboración, en este caso, de los ministerios, de los agentes del sector privado, de la sociedad civil, se han hecho críticos. Ametic, una vez más, pues ha tenido iniciativas. Iniciativas como, por ejemplo, el mapeo del sector de la microelectrónica, iniciativas que han también desbocado, por ejemplo, en nuevos documentos que se han hecho desde Digital Europe y en los cuales pues se ha trabajado intensamente desde Ametic, como ha sido el Manifiesto Europa 2030, que viene alineado con la década digital 2030, o el Digital Powerhouse, que lo que viene a decir es también las líneas maestras para llegar a un mercado único, ¿no? También quiero que sepan que la agenda digital no solo es regulación o competitividad. Hay algo también muy importante y son los acuerdos y las alianzas. Asociarnos con países aliados es vital. Es tan vital que en este mismo informe al cual me refería, en Resilience 2030, se decía que hay más de 300 materias primas que no están en Europa. Y Europa necesita muchos de ellos para la digitalización de la industria. Necesita litio, necesita boro, necesita minerales raros, necesita el silicio, el magnesio, el platino.
Y con todo esto podemos fabricar muchas cosas. Podemos fabricar, por ejemplo, los motores eléctricos, podemos fabricar las baterías, podemos fabricar los chips y los semiconductores, podemos fabricar equipos médicos, componentes de computación o paneles solares. Por tanto, otra vez más, la importancia de estos acuerdos y alianzas. Europa es consciente de esto desde el año 2019 y ha empezado a hacer ya cosas que yo diría pasos agigantados. Se ha hecho, por ejemplo, el Consejo de Comercio y Tecnología con los Estados Unidos y con la India. Se ha hecho también acuerdos de cooperación con países como Corea del Sur, con Japón y Singapur. Y luego alianzas con América Latina y con el Caribe. Y ya quiero concluir. Para este nuevo ciclo 2024-2029, nuevo ciclo europeo, nuevo ciclo para todos nosotros, se tiene que reducir y se tiene que reducir la carga legislativa. Además, se debe focalizar en la implementación, una implementación ágil, tanto desde la Administración como desde las empresas. Además, hay que hacer un seguimiento del impacto real de nuestros programas, sobre todo de los fondos europeos y también del plan de la década digital, el cual escucharemos ahora. Es decir, bajo el lema que tenemos en este evento de Santander 38, colaboración en acción y listos para el cambio, que se traduce en que se ejecuten las regulaciones que ya están existentes, se incentive la innovación y la competitividad de la década digital y de los fondos y realmente crear esas alianzas sólidas con países terceros de confianza. Tenemos, sin duda, una muy gran oportunidad que debemos aprovechar. Y ahora os voy a dejar con Cecilia Bonfield, General Director de Digital Europe, y también con Javier Alba Gallardo, que es el coordinador director de la década digital de la Comisión Europea, que os darán mucha más información. Así que mucho Ametic, mucha Europa y muchas gracias. Santander, and hello all my Spanish tech friends. A big thank you to Pedro, Luis, Pilar, Eduardo, and the whole Ametic team for this invitation and for our great collaboration. I am more than sorry that I cannot be in Santander today. I've been there before and it's a beautiful town, and I will definitely aim to be there next year. I lead Digital Europe. It's Europe's and maybe even the world's largest tech association. We cover 45,000 companies in 41 countries. And of course, we have our organizations, including Ametic in Spain. In Brussels, you know, this year of 2024 is a year of huge change. We have a new commission. We have a new European Parliament. We have a new focus on competitiveness, on the internal market, on security, on defense. And this is a huge opportunity for the tech industry. We published a manifesto, and what we say is that we want Europe to be a digital powerhouse by 2030. There is a long way to go. We want to have in focus the talent to enable people to be a part of the digital revolution and actually not only use technologies, but to create them. We want to have innovation, but we really struggle to scale in Europe. Companies struggle to grow across border, and we all know with tech, you need scale. Only 10% of the world's biggest tech companies are from the EU. And in our recent study, where we analyzed the critical technology gap, 7 out of the 8 critical technologies shows that we are behind. In artificial intelligence, in advanced semiconductors, in quantum computing, only in connectivity we lead. And I would say here we are even at risk. We want to simplify the regulations. Do we really need institutions in each country? Do we really need, you know, different types of implementation across the Data Act, the AI Act, the Cyber Resilience Act, and all the pieces of nearly 60 new regulations in digital rolling out? No, how do we do it in the same way so companies easily can scale across border? Let's look at investment. One thing is for sure, digital companies have much higher profits than non-digitalized companies. And knowing that, how do we make sure that any sector and any investment coming out of the EU or from a government has this digital element, not least, for example, on defense? Wars are not won anymore. Security is not provided anymore.
without technologies being at the heart of this. So we actually say 25% of any kind of funding, EU, national, across the different sectors, should be dedicated towards digital to make sure that we have the companies, that we have the competitiveness, and that we have the safety that it provides. For us, Spain is a model that we can really use as a role model for digital progress. In the latest year, you have jumped from the 17th place in the DESI index, the digital EU digital index, to the 7th place. Why? Well, you have, for example, 7 Spanish unicorns. The Spanish companies Multiverse Computing and Redpoint actually won the Digital Europe Unicorn Award. So you guys have the companies, you have the talent, and apparently you also have the legislative investment framework around digital that works. You had some excellent also governmental programs, amongst others proposed by Amatic, on how to invest for the Recover and Resilience Fund during COVID, all focused at digital talent, digital SMEs. So you had what you call the startup law, the digital toolkit for SMEs, and the digital skills initiatives. So a big thank you to Amatic and to all our Spanish friends for really letting their governments understand that without digital, well, there is no competitiveness and there is no future citizens that will participate in this race of technologies. Buenas tardes, soy Javier Alba Gallardo, Policy Officer y Coordinador de País para Lituania y para España. Trabajo en la Comisión Europea en la Dirección General de Contenido, Tecnología y Redes y formo parte del equipo de la TECA Digital. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de Pilar Roch y la presentación de Luis Pardo para la Comisión. Estamos muy felices de poder participar en este 38º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones. Es una pena que no podamos estar presencialmente en Santander, aunque lo hemos intentado, pero no queríamos perder la oportunidad de intervenir, aunque fuera durante 10 minutos, para toda la audiencia que está en el Palacio de la Magdalena. Yo os voy a hablar fundamentalmente del programa de la década digital. La década digital es un marco integral que guía todas las acciones relacionadas con lo digital dentro de la Comisión Europea y su cooperación con los países. Se pretende, tomando como raíz la Declaración de los Derechos y Principios Digitales, que el programa tenga unas metas, unos objetivos, proyectos plurinacionales que abarquen una perspectiva, ciertamente teniendo al ser humano en el centro, de lo que la disrupción tecnológica que estamos viviendo debe traer. Además, la Comisión pretende que con la consecución de la década digital en 2030, la Unión pueda ser competitiva y resiliente basándose en un liderazgo tecnológico. Es importante entender, para aquellos que no estéis familiarizados con el programa de la década digital, que establece metas y objetivos. Las metas guían las acciones principales y después hay una serie de objetivos los cuales podemos medir. Dentro de las metas, que se resumirían en 4 puntos o en 4 dimensiones, encontramos una población digitalmente cualificada y profesionales digitales altamente cualificados, infraestructuras digitales seguras y sostenibles y también la transformación digital de las empresas, sin olvidar la digitalización de los servicios públicos. Como he dicho, estas son las metas. Yendo a los objetivos, necesitamos plantearnos de una forma más concreta. En relación con las capacidades o skills, para 2030 debe haber 20 millones de europeos que sean especialistas TICs. Además, debe haber mayor número de graduados TICs y también un mayor equilibrio de género. Por otro lado, el 80% de la población adulta debe ser capaz de usar la tecnología para sus tareas cotidianas. Si nos vamos al ámbito de la infraestructura, pretendemos que haya conectividad gigabit para todos
y que haya al menos 5G en la mayoría del territorio europeo y alrededor de los grandes núcleos de población. Por otro lado, se pretende que la Unión produzca en torno al 20% de los semiconductores a nivel global, asimismo que haya un ordenador de quantum computing para 2000, desde 2025, antes de 2030, y también 10.000 Cloud Edge Nodes. En tercer lugar, en relación con las empresas, buscamos que el 75% de las empresas usen cloud, inteligencia artificial y big data. Asimismo, que se doblen el número de unicornios y de startups. Y por otro lado, que haya un 90% de las pymes que tengan un nivel de intensidad digital básico. En último lugar, en relación a las instituciones públicas y los servicios públicos digitales, pretendemos el 100% de la digitalización y del acceso online de los servicios públicos esenciales, asimismo que todos podamos usar una wallet con la identidad digital, como hoy en día llevamos en el smartphone otras tarjetas, y asimismo que podamos acceder también a nuestros registros de salud de manera online. Estas metas y objetivos fueron adoptadas en 2022 y no se hicieron de manera unilateral. Ellas fueron aprobadas por parte de todos los Estados miembros y también los órganos decisorios de la Comisión, junto con las distintas instituciones que estamos en Bruselas. El proceso para la revisión de estos objetivos, y probablemente siendo aún más ambicioso, se abrirá a partir del año que viene. Y en 2026, 4 años antes de 2030, pretendemos redefinir los objetivos de la década digital acorde con el monitoreo y el progreso que los países y la Unión como conjunto están mostrando durante estos años. Para el monitoreo de estos objetivos, todos los años emitimos un informe, el cual tiene una parte común como conjunto de la Unión y tiene otra parte individualizada por cada país. El informe de País de España lo podéis consultar en la web de la Comisión, Digital EU, y encontramos además especialmente útil la comparación entre entre el progreso de los países y el progreso de la Unión como conjunto. En este sentido, hay un documento que resulta esencial este año. Hablamos de las hojas de rutas. Quizá la habéis escuchado en algún momento, pero todos los países han presentado a la Comisión Europea una hoja de ruta nacional, la cual se une a la hoja de ruta comunitaria. Estas hojas de rutas tienen las principales políticas, medidas y acciones para la consecución de ellos objetivos. Además, tienen las trayectorias previstas, tanto a nivel nacional, para que con los niveles nacionales ayuden a contribuir las metas digitales a nivel de la Unión. Lógicamente, como podéis imaginar, países con una mayor economía o con una mayor población se espera más de ellos, porque su contribución será más importante a la consecución de esos objetivos digitales a nivel europeo. Además, dentro de las hojas de rutas nacionales, debe contemplarse el calendario y el efecto previsto sobre la consecución de estas medidas. Por ello, las hojas de ruta nacionales son compromisos asumidos, aparecen también los recursos financieros asignados, tanto públicos como la estimación de los recursos financieros privados que pudiesen aportarse y también los recursos humanos movilizados. Se presentaron a finales de 2023, principios de 2024 y después de un análisis que hemos publicado en el informe de la década digital finales del pasado mes de junio, principios de julio, su revisión está prevista acorde a las recomendaciones de la Comisión en el final del presente año de 2024. Me gustaría quizá comentar respecto a la hoja de ruta española que, acorde con la documentación que han remitido las autoridades a la Comisión, aparecen 67 medidas o programas y alrededor de 33.000 millones de euros, lo que supondría un 2,3% del PIB.
presenta medidas y trayectorias para la mayoría de los indicadores y fundamentalmente la Comisión está satisfecha con este documento presentado por las autoridades españolas. Cabe señalar que la década digital es especialmente importante en quizá eso que tanto escucháis del Fondo de Recuperación y Resiliencia. El Fondo de Recuperación y Resiliencia español tiene un 26%, es decir, hablamos de 40.000 millones de euros asignados a objetivos y a medidas que están dentro de las dimensiones de la década digital que hemos comentado. Es decir, el programa político de la década digital modula las inversiones de fondos europeos, poniendo la lupa a través del programa y de las recomendaciones que la Comisión emite cada año en los aspectos más importantes a mejorar. Llegado a este punto, creo que sería importante destacar, porque en Santander allí hay una audiencia muy plural, sé que estáis por parte de instituciones, por parte del mundo académico, por parte de las empresas, también muchas personas que están siguiendo el evento de manera remota. Y es importante destacar que desde la Comisión creemos que para la consecución de estos objetivos, la colaboración de todos es necesaria. Las empresas necesitan especialistas TICs, los cuales tienen que formarse en buenas instituciones educativas que ofrezcan programas para la formación que el mercado laboral y que la disrupción tecnológica hoy requiere, y a la vez desde el mundo académico se nutre también la economía con la investigación y los diferentes programas para, por ejemplo, semiconductores que sé que España está llevando a cabo. Antes de terminar, me gustaría dar una serie de datos porque con el informe del pasado mes de julio hicimos un eurobarómetro, es decir, una encuesta a los ciudadanos, la cual da unos datos significativos y bastante positivos en el caso general de la Unión, pero también en el particular de España. Hablamos que el 73% de los ciudadanos encuestados considera que la digitalización hace su vida más fácil. Además, hay un 83% de los ciudadanos que creen que las administraciones públicas deben garantizar que las empresas europeas puedan crecer para competir globalmente. Lo que hablábamos al principio, el liderazgo tecnológico con una Unión Europea resiliente. Asimismo, hay un 65% de los ciudadanos que son conscientes de que los derechos offline también aplican online, lo cual, sin duda, da una señal de cómo los ciudadanos perciben que el ámbito y la esfera digital es parte de la vida cotidiana y que no debe quedar fuera del derecho y de las garantías. Asimismo, es importante señalar para terminar la parte de sostenibilidad. Hay sinergias que las recomendaciones de la Comisión de hecho buscan, porque a España, por ejemplo, se le recomienda que monitoree y cuantifique la reducción de emisiones motivada por las soluciones digitales, algo extraordinariamente difícil, pero que nos daría datos muy positivos. Por otro lado, también se le recomienda que continúe desarrollando e implementando medidas para fortalecer esa aproximación entre las transiciones, mejorando la eficiencia energética de las infraestructuras digitales fundamentalmente. Y ello va en línea con la percepción de los ciudadanos, porque un 72% considera que las tecnologías digitales son importantes para la lucha contra el cambio climático y un 85% considera que la transición digital debe ser necesariamente una transición verde. Sin duda, estas ideas pueden estar en la mente de la academia, de las grandes empresas, también de las pymes y de las instituciones. Juntos debemos alcanzar ese futuro próspero, sostenible y con el liderazgo tecnológico en el que los países de la Unión crecerán y en el que también la propia Unión Europea irá creciendo. Sin más, termino aquí. Una vez más, agradezco la invitación. Os invito a todos a consultar el informe y los diferentes datos que he compartido en la página de la Comisión Europea de Digital y os envío a todos un saludo afectuoso, tanto a los que estáis allí, tenéis la suerte de estar allí en Santander, como a los que nos seguís online. Un saludo desde Bruselas. Muchas gracias.